Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Giovanni. Bienvenidos. Buenas noches, Tania. Buenas noches, Marcela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tania. Buenas noches, Blanca, bienvenida. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta clase de la primera semana de lo que corresponde a Excel Básico 1. Este día estamos finalizando la primera semana de lo que corresponde a lo que es el curso de Excel Básico. Quiero iniciar invitando a cada uno de ustedes a que puedan ingresar al aula virtual y que realicen en este caso tanto las evaluaciones como la evaluación final que aparece. Tienen hasta el día de mañana para poder realizar esas acciones. Les pido por favor que si todavía no han ingresado al aula virtual, lo puedan hacer porque el aula automáticamente cuando ustedes ingresan va cargando el progreso de todo lo que van visualizando. Igualmente lleva lo que es el conteo de las evaluaciones. Ya les explicaba el día de ayer que ya tengo acceso para poder ver las notas que han obtenido. Entonces los invito a que puedan ir realizando lo que son las actividades que se encuentran ahí, que están muy fáciles y que igual yo se las he explicado acá en clase para que ustedes puedan sacarse una nota de 10. Igual, si usted no me ha entregado las actividades que he dejado estos 2 días atrás, tienes el día sábado para poderlo hacer. Los invito a que me lo puedan enviar al correo electrónico. Agradezco a los que ya entregaron las 2 actividades. Este día, antes de ingresar acá a lo que es nuestra clase, estuve calificando las últimas actividades que me enviaron. Hasta este momento tengo todas calificadas ya. Ya les envié en este caso un mensaje felicitándolos por el excelente trabajo que están haciendo hasta el momento. Muy bien, miren, iniciamos siempre con lo que es nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. En este caso lo que sería el contenido. Como siempre voy a ir explicando paso a paso el desarrollo de los ejercicios que traigo. Y por último vamos a hacer una conclusión y cierre. El día de ayer aprendieron diferentes acciones en las cuales nosotros podemos trabajar con lo que sería bordes y sombreados. Aprendimos a realizar copiados en los cuales, si ustedes se recuerdan, les he enseñado ya 4 formas de poder realizar lo que sería esta acción. Este día van a aprender otra forma de realizar lo que es copiado, pero lo vamos a hacer con la acción de copiar formato. Vamos a trabajar en este caso con lo que sería el grupo de portapapeles y ahí se encuentra en este caso un botón el cual nos indica la acción para poder copiar de lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Ahora van a ver una acción diferente en la cual nosotros podemos trabajar. Es por eso, miren, que como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes puedan trabajar, en este caso copiar formato, y vamos a trabajar pegados especiales. Espero que ya hayan visto el aula virtual. El profesor indica en los videos acciones para poder trabajar lo que serían copiados especiales. Muy bien, Alexandra. Con gusto. Ya se la voy a colocar por acá en el chat. Permítame. Ahí está correcto. Esa es mi cuenta de correo de cordoba.monitor. No, perdón, no, esa no es la que les he dado, disculpen. Acá se la voy a volver a colocar. Era de Insafor la que les he dado a usted. Acá. Sería esta. becorda.insafor@gmail.com. Esa es la que les he dado. La correcta es la segunda, becorda.insafor@gmail.com. Esa es la cuenta donde me están enviando en este caso los dos ejercicios que he dejado. Muy bien, entonces continúa acá, miren, vamos a hablar ahorita de la acción de copiar formato. El día que estuvimos viendo las formas de copiar, en las cuales yo les enseñé que lo podíamos hacer con combinaciones de tecla, que podíamos trabajarlo con el grupo de portapapeles, en este caso con clic derecho, y ayer que estuvimos trabajando la opción para poder copiar toda la información y pasarla en este caso con el nombre de la hoja, color de etiqueta y realizar un copiado completo de todo. Ahora vamos a ver otra forma de poder hacer esa acción, solo que ahora yo voy a realizar la acción de copiar formato. Dice acá la teoría, miren, que el comando copiar formato permite copiar todos los formatos de celda a otra, no así el contenido. Dice que en ocasiones cuando se ha aplicado diferentes opciones de formato a una celda o grupos de celda, es necesario aplicar este mismo formato a otras celdas que se encuentran en la hoja de cálculo. Para ello se utilizará el comando copiar formato, que permitirá copiar el formato en tantas celdas como se requiere. Cuando estuvimos viendo el grupo de portapapeles, me hubiera gustado que ustedes me hubieran mencionado por qué no habíamos trabajado el comando de copiar formato, porque solamente estuvimos trabajando tres, que sería en este caso copiar, cortar y pegar. Pero ahora sí van a ver ustedes la funcionalidad que tiene la acción o el comando que sería copiar formato. Para eso me voy a ir en este momento a lo que es mi libro de Excel, en este caso nuestra sesión número 4. Acá miren, ahora esta clase va a ser un poco más dinámica porque no solamente voy a estar hablando yo, ni solamente me van a estar contestando si está correcto o no, o si ha quedado claro, sino que igualmente voy a querer que ustedes vayan contestando lo que yo les voy a ir preguntando. Voy a iniciar ahorita con la primera pregunta. Fíjense la acción que voy a hacer en este momento porque ustedes ya tienen que saber reconocer. Me voy a posicionar en la celda C3. Y quiero que ustedes me digan qué visualizan ahí. Cuando yo me posiciono en la celda C3, ¿qué visualizan? El relleno de color. Ajá, relleno de color. Muy bien. ¿Qué más? El ancho de la celda. El alto es la cosa. Ajá, ¿qué más? Que tiene al contorno, está marcado. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Observo que ya tiene predeterminado el formato de la letra y el número de la letra. Excelente, así es. Y es centrado también. Exacto. Yo quiero que ustedes cuando se posicionen en este caso en una celda, vean todo lo que yo he hecho. He trabajado alineación, que es algo de un grupo que estuvimos viendo el día de ayer, y he trabajado con el grupo de fuentes, en el cual acá, aunque no exista texto, yo ya apliqué negrita, cursiva, tipo de fuente y tamaño. En este caso igualmente han visto la selección de acción que he hecho acá de centrado. Quiere decir que si, por ejemplo, yo escribo la palabra hola, lo voy a hacer en mayúscula, hola, automáticamente se aplica todas estas acciones que ustedes están viendo en los grupos. Negrita, cursiva, tamaño número 16, en este caso tipo de fuente Arial Blacks, y en lo que sería alineación de centrado y alineación en este caso de en medio. Eso necesito que usted ya sepa reconocer, para que cuando a usted le muestren de ahora en adelante una hoja con información, usted automáticamente tiene que ir reconociendo las acciones que usted ya sabe. y que no le tiene que decir la persona, fíjate que yo le puse negrita. No, usted ya tiene que saber que esa, donde está posicionado en este caso, se encuentra negrita. Marcela levantó la mano, dígame. Sí, una consulta. Sin miedo a equivocarme, cuando usted posicione el cursor en otra celda, va a tener que volver a configurar, ya sea la fuente, la alineación y el número. Eso me lo dice si yo en este caso me posiciono en otra celda. Claro, así es. Fíjese ahorita, yo me encuentro ahorita en la celda I11 y lo único que tengo es esta alineación, que es parte inferior, que es la que por defecto trae cada una de las celdas. Pero si ustedes ven, Calibrique igualmente es el tipo de fuente que aparece automáticamente y número 11 de tamaño. De ahí no tiene ninguna acción diferente. Exactamente lo que usted dice. Tengo que realizar todo y cuando yo ya tengo en este caso una acción, automáticamente me aparece acá todo lo que yo he hecho de cambio. Pero ahora bien, miren, vamos al ejercicio de la acción del grupo, en este caso de portapapeles, y estoy trabajando con la pestaña de inicio. Yo me encuentro acá, ya usted ya sabe que es una celda activa, y automáticamente cuando yo me posiciono acá, fíjense la acción que voy a hacer en este momento. Me voy a ir para el grupo de portapapeles y le voy a dar en este caso la acción de copiar formato. Vean que automáticamente se ha posicionado nuevamente alrededor de lo que es mi celda intermitente. Y acá, miren, cuando yo ya dejo en este caso de seleccionar lo que es el comando, vean que tengo cruz blanca y además de eso tengo una brocha, la cual me está indicando que donde yo me posicione dando clic izquierdo, automáticamente va a agarrar lo que es el formato que tiene esta celda. Lo puedo hacer para una celda o lo puedo hacer para varias celdas. Entonces, voy a hacerlo ahorita para una celda. En este caso, miren, me voy a posicionar acá y ahí está. Fíjese, vuelvo a posicionarme acá. Vea, acá está lo que ustedes me acaban de decir que tenía mi celda. Y ahora me posiciono acá y vean, igual, tengo la misma acción. Pero no así el texto. ¿Por qué? Porque decía la teoría que lo único que va a hacer este comando es irme a agarrar el formato, algo que usted ya creó y se lo quiere llevar para otra hoja o trabajarlo en un espacio de la misma hoja, en otro espacio, perdón, de la misma hoja. Entonces, esta acción, cuando yo presiono una vez el comando, igualmente teniendo la selección de celdas, en este caso agarrando un rango, automáticamente me lo va a hacer para todo. Miren, ahí está. Voy a ir bajando con mis teclas de cursor y vean que todas mis celdas acá no va a realizar ningún cambio. Todo es igual. Pero si usted ve la acción que acabo de hacer ahorita, lo hace automáticamente una vez. Aunque acá se encuentra intermitente, la acción o la doble acción que me podría hacer es de poder pegar, pero yo no quiero pegar. Yo estoy pegando, en este caso, formato. Entonces, fíjense lo que voy a hacer en este momento. Miren, si usted quiere que esta acción continúe las veces que usted quiera, siempre y cuando deje de dar clic a lo que es la celda, se hace de esta forma. Nuevamente le voy a dar doble clic. Ahora la acción es dándole doble clic al comando. Y ve ahora, miren, ahí se mantiene mi brochita. Vean que automáticamente el alto de fila lo va a hacer para lo que corresponde las celdas que estoy seleccionando. Vean, miren, automáticamente para todo. Esta acción no va a dejar de realizarse hasta que yo presione Escape. En este caso, al presionar la tecla Escape, automáticamente dejo de realizar la acción de copiar el formato a las celdas en las cuales yo en este momento estoy seleccionando. Vean, por favor, ahí está, se mantiene la acción porque yo di doble clic al comando para poder realizar esta acción. Ahora doy escape y ya no puedo realizarla nuevamente. ¿Por qué? Porque Scale hace la acción para que ya no pueda volverlo a realizar, siempre y cuando vuelva a darle nuevamente copiar formato. Buenas noches, Fabricio. Muy bien. ¿Queda claro esta acción que acabamos de ver? Sí. Hola. ¿Queda claro, sí, claro esta acción? Muy bien. Claro. Sí, está claro. Muy bien. Esta acción nos va a funcionar, así como ustedes que realizaron el ejercicio, ustedes colocaron un texto, pero ustedes quieren nuevamente realizar el mismo formato, pero no lo quieren copiar. ¿Por qué? Porque recuerde que si yo hago la acción de copiar, entonces, vea, acá está la letra. Yo no quiero eso. Yo no quiero, en este caso, traerme la letra. Yo quiero traerme el formato. Entonces, la primera acción que les estoy enseñando ahorita de los pegados especiales que nosotros podemos trabajar en Excel es trabajar en este caso con lo que sería el comando de copiar formato. Quiero mencionarles que en este momento ustedes están viendo algo bastante básico para el ejemplo que les estoy dando. Pero cuando usted lo retome en su vida laboral y usted esté realizando trabajos, va a ver qué tan útil es y efectivo esta acción. Igual, si usted desea llevarse este formato para una hoja, automáticamente lo puede hacer. Miren, ya tengo acá hoja 1 e igual yo me puedo traer el formato para las hojas que yo quiera. Ahora me encuentro en hoja 2, le voy a dar en este caso copiar formato y vea, automáticamente lo hace. Para cualquier hoja en la cual usted quiera aperturar y quiera realizar el copiado de formato que tiene usted en otra hoja, se lo puede traer. No así el texto. Lo único que sucede acá es que tengo siempre negrita cursiva y el tamaño de letra. Ya aquí si usted quiere realizar los cambios porque ya no quiere ese tipo de letra, ya no quiere en este caso colocarle cursiva, entonces no hay ningún problema. Usted ya acá ya tiene el formato que era lo más importante para no volverlo a hacer ni estar copiando, seleccionando todo y borrando, que es algo que igualmente usted puede hacer ya, sino que se trae en este caso solamente todo lo que usted de repente pues nos cuesta, ¿verdad? Nos tardamos de 5 a 10 minutos pues en realizar un buen formato cuando tenemos una currícula pues bastante grande. ¿Queda claro esta otra acción que acabo de realizar? Sí, está claro. Muy bien. Entonces, si ha quedado claro esta acción con la que estamos trabajando, recuerde que igual lo invito a que el ejercicio que me entregó el día de ayer realice igual ya con ese cuadro ya formado, ya creado, que es muy diferente a este que solamente coloqué en este caso un borde a una celda. Igual usted con lo que realizó el día de ayer demuestre que sí puede realizar también esa acción con esos tipos de cuadrícula que creamos el día de ayer y que igualmente pues ustedes me los presentaron en un ejercicio. Todo exactamente como usted lo trabajó, se lo va a llevar a las hojas que usted quiere. Muy bien, entonces, si todo ha quedado claro, miren, me voy a ir ahora, permítanme, voy a eliminar esta zona que tengo acá. Me voy a ir ahora para la opción de lo que son pegados especiales. Ustedes han visto en la teoría que se encuentra en el aula virtual, igualmente el profesor les presentaba los diferentes tipos de pegados que nosotros podemos hacer acá. Yo quiero decirles que vamos a ir paso a paso en la ventana emergente que les voy a presentar acá. Nosotros para los pegados especiales tenemos dos formas de poderlos hacer. Les voy a enseñar en este momento a trabajar la primera forma. Voy a hacer con la primera forma todas las acciones y ya después solamente con una les voy a demostrar la segunda forma en la cual nosotros podemos trabajar lo que son los pegados especiales. ¿Saben qué tan importante es poder trabajar los pegados especiales en Excel? Ya que nos ayudan cuando nosotros queremos solamente, teniendo ya funciones, en este caso valores numéricos en nuestra cuadrícula que hemos trabajado, queremos llevar solamente los valores, porque eso es esa acción la que nosotros queremos representar o enviar a alguien. Para eso, miren, me voy a colocar acá en lo que sería mi celda E4 y pueden visualizar en este momento en la barra de fórmulas que yo tengo ahí una función y en este caso he trabajado con la función promedio. Si yo me posiciono en la celda F4, igual pueden ver que he trabajado la función sí, en el cual le estoy diciendo que si la celda E4 es mayor o igual que 5, que me coloque aprobado. Si no cumple, entonces que coloque reprobado. Entonces vean que tengo valores normales, o sea, valores numéricos, tengo texto, tengo en este caso lo que se llama una acción de colocar lo que es un color, ya ustedes ya saben trabajar eso, tengo acá lo que sería... coloqué negrita, coloqué centrado, tengo lo que son mis encabezados, en este caso igualmente tengo acá lo que llamamos comentarios y tengo en este caso lo que serían valores numéricos tanto enteros como decimales, con decimales. Entonces, esta acción que voy a trabajar en este momento, fíjense lo primero que voy a hacer. Voy a seleccionar mi rango de información. Samuel, no le entiendo, tareas siempre se las envío. Las dos tareas que ustedes tienen, esas me las van a enviar. Este día no les voy a dejar tarea, porque recuérdense que tienen que estudiar para la evaluación final que tienen el día de mañana. Entonces, este día no les voy a dejar tarea. Yo creo que con las dos que les he dejado, es más que suficiente para que ustedes, pues, no tengan mucho trabajo en la semana. Entonces, no se preocupen, este día no van a haber actividades para entregar, solo para los que no las han entregado, pues estoy pendiente de poderlas recibir. No se preocupen. Me interesa que saquen muy buena nota en la evaluación que tienen final del día de mañana. Entonces, estudien. Ahora igual de las preguntas que aparecen allí, este día, pues, en lo que estoy explicando, voy a resolver esas dudas si las tienen. Acá igual, ¿verdad? Cada acción que estoy haciendo pues representa a veces una de las preguntas que se encuentran allí en la evaluación. Entonces, muy bien, miren, tengo ya seleccionado acá y vean que voy a dar una tan sola vez la acción de copiar. Acá está. Voy a trabajar con el grupo de portapapeles que se encuentra en la pestaña de inicio. Voy a ir dejando dos filas de por medio por cada acción que voy a ir trabajando. Me posiciono en la celda desde donde yo quiero iniciar, en este caso, el pegado. Me voy a ir para lo que es el comando pegar, pero no le voy a dar clic al comando, sino que le voy a dar clic a la flecha que se encuentra acá abajo del comando. Al darle clic me abre este recuadro emergente. Si ustedes más adelante les voy a ir explicando que igualmente cada uno de estos comandos representa la acción del cuadro que les voy a presentar, pero porque usted está iniciando Excel, necesito que aprenda a reconocer el nombre de cada uno de los comandos que se encuentran ahí. Es por eso que al darle clic acá, se va a ir al final, le va a dar clic en la opción pegado especial y acá aparecen, miren, en esta opción que estoy señalizando, los tipos de pegados especiales que nosotros podemos trabajar. Tengo la opción de todo, significa que así como se encuentra, me lo vuelve nuevamente a pegar en la celda, en este caso A14, pero yo voy a empezar desde fórmula. Voy a seleccionar en este momento fórmula, le voy a dar a aceptar y véame por favor acá, no me trajo la cuadrícula, no me trajo el color de mis encabezados y se puede llamar, me quitó en este caso lo que tenía de la selección de los valores, yo los tenía en este caso con un decimal, e igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le dije que necesitaba mi pegado especial y que específicamente me trajera las funciones que yo tengo acá. Vean, acá aparecen, miren, aunque usted vea que ahora aparecen más decimales, está siempre correcta la acción. Vean acá, miren, tengo valores normales. Mi barra de fórmula me está indicando, tengo texto. Pero acá se mantienen lo que son las funciones que he utilizado en esta celda. Acá está. Entonces yo le dije que me hiciera un pegado, en este caso, de las funciones que he utilizado. Permítanme. Ah, muy bien. Les voy a explicar entonces eso con la consulta que me están haciendo. Voy a hacer acá un paréntesis. Permítanme entonces. Me voy a ir acá, acá. Compartir. Ven ahorita mi navegador. ¿Lo visualiza? Sí, sí. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren. Cuando ustedes ingresan al aula virtual, les aparece esta acción. Ustedes le pueden dar acá clic. Vean que cuando pongo mi puntero acá, aparece una manita y eso indica que yo tengo un enlace. Si usted ya trabajó, entonces váyase a continuar el curso. O sea, hasta donde se quedó en ese momento, la plataforma le reconoce esa acción y lo lleva a donde usted está. Entonces se va a venir para acá, miren, y nos vamos a ir a sección 1, que sería en este caso el tema que hemos estado trabajando toda la semana. Se va a venir en este caso para acá, a conceptos en este caso básicos y entornos. Se va a venir para acá, vemos, yo creo que acá está. Entonces nosotros tenemos lectura, tenemos video y tenemos en este caso evaluaciones o laboratorios. Si yo le doy clic acá, acá aparece, mira, acá dice cuánto vale cada una de las preguntas. Y usted tiene que realizarlo. Acá está, mira. Estas son las evaluaciones que les estoy hablando. Entonces, finalizó todo acá, tenía su evaluación. Nuevamente, mire, tenemos información, tenemos video y si me posiciono acá, tienen otro laboratorio. Acá está. Este sería el otro laboratorio que tienen que realizar. Nuevamente tienen información, tienen video y nos vamos acá al final. Y ahí aparece, miren. Ahí se encuentra nuevamente el último. Y si me voy acá al siguiente, vamos a ver, creo que... No, acá creo que ya me pasa al número 2. Entonces... Cuando finalizamos todo acá, quiere decir que ya la próxima semana, miren, iniciamos con la sección número 2, usted iba a ingresar acá, vea que ahora no solamente tiene lo que son las evaluaciones cortas que nos da el aula virtual, sino que ya en la sección 2, miren, acá tienen un examen que ustedes tienen igual que responder. Y al finalizar el curso tienen el examen final. No se apresure a hacerlo. Vayamos cada semana realizándolo paso a paso para que no se vaya a confundir y así saque excelentes notas. Entonces no se me vaya a ir, aunque yo creo que ustedes pueden ver todo esto desde que ingresan al aula virtual, no se apresuriéndose al final, sino que vayamos por cada semana los contenidos que vamos viendo para que no se sature de información y se me vaya a confundir. Entonces esas son las evaluaciones que ustedes tienen que ir haciendo. Yo he revisado el material que se encuentra acá. Igual hay algunas preguntas que no representan en la información que se encuentra aquí, pero por eso yo se las explico. Tal vez no le digo, mire, esa es el examen, pregunta de examen, ¿verdad? Pero para que usted, cuando esté viendo nuevamente el video, si así lo hace, pueda ir nuevamente, ¿verdad? Ah, esto es la respuesta de la pregunta que se encuentra acá. ¿Ahora queda claro esto que les estoy explicando ahorita? ¿De la acción de las evaluaciones? Sí, ingeniero. Muy bien, miren. Y acá yo como instructora puedo visualizar quienes ya realizaron las evaluaciones. Bueno, acá no lo voy a poner. quiénes han realizado las evaluaciones y cuánto han obtenido de nota. Por eso los invito a que los que no han realizado lo puedan hacer. Están bastante fáciles. Ya estamos viendo cada uno de los temas. Si ustedes gustan, pueden solamente ver la información, no hacer las evaluaciones. Y este día, por ejemplo, que estamos finalizando, ya el día de mañana que no tenemos clase, esta hora que usted ocupa para la clase sincrónica, utilícela para realizar las 3 evaluaciones que se encuentran acá. Y ya va a ver que se va a sacar 10. Muy bien, ahora sí. Me voy a salir de acá, permítanme. Voy a dejar primero de compartir, porque si no... Hoy sí. Muy bien, voy a continuar entonces aquí. Sí, aquí estoy. Muy bien, entonces ya pudieron revisar que yo acá hice el copiado, en este caso especial, y tengo acá, miren, siempre las funciones que utilizar. No así la cuadrícula, ni tampoco en este caso, pues todas las acciones que había trabajado acá. Entonces ahora nuevamente voy a seleccionar, que se me quitó la acción, voy a nuevamente darle copiar, y ahora nuevamente, miren, me voy a posicionar. Me voy a ir a pegado, pegados especiales, y ahora le voy a decir que quiero valores. Le voy a dar aceptar y vean que nuevamente mi barra de fórmulas, miren, ya no tengo las funciones que tenía en la opción de pegado que había hecho anteriormente. Ahora solamente tengo el resultado. Cuando usted le diga, mira, yo quiero en este caso una copia de los resultados que has obtenido y a usted le costó trabajar esa fórmula, la persona le indicó que quiere los resultados. Y estos resultados corresponden a las mismas funciones que yo tengo acá arriba. Miren, vamos a ver este 9.4, acá se encuentra. Lo único que ahora está con valores. Usted hace su copiado, su pegado especial y le entrega a la persona el libro de Excel con los resultados correctos. Usted sabe que está bien. La diferencia es que él no va a ver las funciones que usted utilizó, porque usted le colocó en este caso solamente los valores, que representan en este caso los resultados correctos del promedio de los 3 trimestres que se encuentran acá y la evaluación que si la persona en este caso pues tiene una nota mayor de 5 ha sido aprobada. Entonces este es pegado especial de valores. Me voy a ir hacia abajo siempre dejando en este caso 2 filas. Tengo intermitente acá, entonces nuevamente me voy a ir acá, pegados especiales. Hoy le voy a decir que quiero formato. La misma acción de formato, al darle a aceptar, es el mismo comando que tengo acá afuera en el grupo de portapapeles. Le voy a dar a aceptar y vean, solamente el formato. Me posiciono acá, miren, voy a escribir Vanessa, ahí está. Sigo teniendo el mismo formato. La diferencia es que no me trae absolutamente nada de la información. Y yo automáticamente, teniendo ya este formato, puedo volver a crearlo con información diferente. Entonces, esa sería la acción cuando nosotros estamos trabajando en este caso con lo que sería pegados especiales. Igualmente, dentro de la ventana emergente, tenemos en este caso lo que sería pegado de formato. Nuevamente, miren, acá se me quitó la acción, le voy a dar copiar. Me voy a ir nuevamente hacia abajo, importante posicionarme donde quiero en este caso el pegado. Le voy a dar en este caso pegados especiales y ahora me voy a ir a la última acción que vamos a hacer en este momento, que sería comentarios. Le voy a dar a aceptar y vea, solo me trajo los comentarios. Cuando a mí me dan un libro que ya han trabajado y me dicen que tenga cuidado con la información que yo tengo ahí, tengo que pensar que en algunas celdas me han colocado comentarios para que yo me pueda posicionar en esa celda y saber qué información me han colocado acá. De repente, cuando la información es bastante grande, no alcanzo a visualizar que dentro de ella tengo comentarios, sino es que me posiciono acá o la vista, en este caso, del botoncito rojo que se encuentra en la parte superior derecha de mi celda. Entonces, una de las formas en las cuales usted puede ver si existe un comentario es seleccionando toda la información, dándole copiado en este caso especial y pegando solamente si hay comentario. Si le aparece en blanco, quiere decir que ahí no hay ninguna acción de comentario. No han colocado ningún comentario en la celda. Pero acá, miren, todos los comentarios que tengo, me posiciono en las celdas, ahí se encuentran. Entonces, esto es pegado especial solamente de comentarios. En los pegados que tenemos acá, miren, igual se encuentra lo que sería de validaciones, pero más adelante, creo que la tercera semana vamos a estar viendo la parte de validaciones y es ahí donde vamos a utilizar ya un pegado especial de validaciones. Ahorita no lo realicé porque los puedo confundir. Ya el tema de validaciones es un poco más de explicar paso a paso, entonces no utilicé ahorita la opción de validación. Pero cuando estemos viendo ese tema, entonces vamos a entrar nuevamente a pegados especiales para que ustedes vean la forma de cómo se trabaja desde acá. Entonces, ya que revisamos todas las formas en las cuales nosotros podemos pegar teniendo ya una información creada, me voy a ir a la última opción. Miren, voy a quitar la selección y lo voy a hacer primero con una columna. Cuando nosotros tenemos información, de repente no la queremos ver de esta manera, porque necesitamos en este caso de repente solo ver, si la tengo en columnas, la quiero solamente en fila. Pero al realizar esa acción, quien desconoce lo que hace es empezar a hacer esto mismo. Pegar, copiar, pegar y así se lo va llevando la fila hasta finalizar. Pero esta no es la forma correcta para poderlo hacer. Vamos a trabajar con un pegado especial que se llama transponer. Primero les dije que lo voy a hacer en este caso con lo que sería una fila. Voy a seleccionar la información, le voy a dar copiar. Como siempre me voy a ir a posicionar donde quiero el pegado. Le voy a dar clic, pegado especial. Y acá miren, tengo la opción de transponer. Al darle clic acá y darle a aceptar, vean que todo lo que tenía hacia abajo ahora se vuelve en una misma fila. Entonces, esta opción es bastante importante. Cuando trabajamos macros, esa es una de las opciones que más se utiliza, porque es más fácil digitar hacia abajo que ir con la tecla de cursor digitando hacia la derecha. Es más fácil ir colocando valores, dándole en este caso Enter y yéndome hacia abajo y ya después lo único que hago es copiar la información, colocarme donde la quiero. Si en este caso la quería en fila, puedo trabajar ahora. Miren, ahora sí les voy a enseñar otra forma de trabajar los pegados especiales y es dándole clic derecho, me abre este recuadro emergente, le doy pegados especiales, vean que nuevamente me vuelve a aparecer acá el recuadro, le voy a decir que quiero transponer y ahí se encuentra ya la información en una sola fila. Entonces vean qué tan importante. Ahora miren, voy a seleccionar todo, le voy a dar acá copiar, me voy a ir hacia abajo, le voy a dar clic derecho, le voy a dar pegados especiales. Los invito que acá existe cada comando de las acciones que hemos trabajado. Miren, ahí se encuentra de fórmula, de formato. Acá existen otros tipos de pegados especiales si yo no quiero el borde. Igualmente tengo para copiar vínculos, que más adelante vamos a ver eso. Si yo quiero copiar en este caso imágenes, los invito a que igualmente pues, puedan ver las acciones que tenemos en los comandos que se encuentran acá. Pero lo importante en este momento es reconocer estos pegados especiales. Le voy a dar acá a transponer y vean que en este momento seleccioné toda la información. Le voy a dar a aceptar y vean, miren. Es perfecto poder realizar automáticamente esta acción. Saben que a muchos usuarios les cuesta porque desconocen cómo realizar lo que son pegados especiales. No saben. Saben que existe el grupo de portapapeles, pero no saben que hay pegados especiales. Ustedes este día, para los que no sabían, están aprendiendo a poderlo trabajar. Y si usted ya lo sabía, espero que haya alguna acción que la desconocía y que en este momento pues la esté aprendiendo. ¿Queda claro esto que acabo de realizar o tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor? Todo claro. ¿Ha quedado claro la acción? Muy bien. Claro. Sí. Gracias, entonces. Sí, está claro. Gracias. Muy bien, entonces me voy a ir rápidamente para mi siguiente hoja. Permítanme. Me voy a ir para esto. Muy bien, entonces continúo acá. Vamos a realizar ahora, miren, vamos a trabajar ahorita con un grupo que es bastante importante conocerlo. Y es el grupo de números. Ya trabajamos portapapeles, ya trabajamos fuente, ya trabajamos alineación y no habíamos trabajado el grupo de números. Poco a poco y han ido conociendo cada uno de los grupos en el cual hemos estado trabajando con la pestaña de inicio, que es la que está de primero y que es como de las más importantes porque están como aquellos comandos que más utilizamos. Entonces ahora miren, quiero mostrarles diferentes formas. No voy a trabajar funciones. Si usted estas acciones las puede trabajar con función, excelente. Pero yo les voy a estar, vamos a estar trabajando solamente con lo que sería el grupo de números y con el indicador de diálogo. Entonces no se me vaya a confundir con estas acciones, sino que si las desconoce, entonces aprenda también a utilizarlas, que igualmente las podemos trabajar sin función. Entonces acá, miren, me voy a venir para la información de fecha, en este caso completa. Cuando nosotros digitamos una fecha, para la mayoría de usuarios que utilizan en este caso Excel, es más fácil colocar lo que llamamos fechas cortas. Pero de repente queremos alguna información y destacamos lo que llamamos fecha, en este caso larga. Entonces, para poder hacer esa acción, miren, estando en este caso del grupo de números, le voy a dar clic acá y en este caso se encuentra el comando de fecha larga. Al darle un clic, vean lo que me está apareciendo en ese momento. Este tema de errores que nos aparecen en celda, las vamos a ver más adelante. Pero en este momento pues nos está ocasionando lo que sería un error de celda. Cuando nosotros tenemos fechas en una celda y como en este momento estoy trabajando con una fecha larga, este error que sale de celda es porque la celda no tiene el ancho correspondiente a la información. Cuando estamos trabajando con valores numéricos y con fecha, nos va a dar siempre este error. Y siempre me dicen, Vanessa, ¿por qué me está apareciendo esto si yo lo tengo correcto? Si yo me posiciono en esta celda, acá yo tengo mi fecha corta. Si solamente, miren, voy a movilizar mi puntero hasta acá, ya me está apareciendo que esa fecha corresponde al sábado 12 de febrero del 2022. Pero, ¿qué tengo que hacer? Ya usted ya sabe trabajar esta acción, automáticamente le va a dar doble clic, le va a dar el ancho correspondiente a la celda y ahora se muestra lo que sería la fecha larga. Entonces, no se me vaya a asustar, si usted tiene diferentes fechas hacia abajo, selecciona todas, coloca fecha larga y entonces le aparece este error. Usted ahora ya sabe que este error aparece cuando el ancho de columna no es el correcto para la información que tenemos de fechas o de valores numéricos. Ahora bien, yo le voy a dar doble clic y vean, automáticamente aparece. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces ahora miren, voy a venir acá y quiero preguntarles, ¿qué tengo en todas estas celdas? En la columna D, ¿qué tengo? Números. Uh-huh. ¿Qué más visualizan ahí? ¿Qué tengo? Decimales que podrían... Exacto. Tengo decimales. ¿Y a qué se le llama esos números cuando hablamos de Excel? ¿Cómo se le llaman esos valores? Si tenemos decimales, ¿cómo se le llama el valor que está antes del decimal? Ajá. Entero. Exacto. Entonces acá usted no me vaya a decir tengo números. Aquí tengo valores enteros y tengo decimales. Cuando usted le enseñen información y automáticamente se representa con decimales, usted no tiene números, usted tiene valores enteros y decimales. Para poder trabajar, miren esta acción. A veces, y veo mucho en la mayoría de usuarios que utilizan Excel, que solamente van realizando esto, miren. 4. Mire, yo coloco 4.0 en este momento. Miren, ahí está el 4.0, pero cuando yo le doy enter, solamente me aparece un valor. Yo coloco 12.5, pero mire, ahí sí tengo el valor entero y el decimal. ¿Y por qué cuando le quiero poner 4.0 no aparece? No aparece porque mi celda no la he configurado para tener en todas las celdas un decimal en cada una de ellas. Cuando usted quiera trabajar decimales, no vaya a hacer lo que yo en este momento acabo de hacer. El día de ayer les dije y les explicaba que cuando usted vaya a crear una información, primero tiene que crear la cuadrícula y crear hasta dónde es el rango de donde va a llevar la información. Si yo en este momento, mire, hago una selección acá y le voy a dar una cuadrícula para que vean hasta dónde tengo que llegar. Y usted sabe que de todos estos valores va a llevar decimales. Solamente coloque el primer valor, selecciónelo todo y acá en el grupo de números, miren, acá tengo el comando de aumentar decimales y disminuir. Yo le voy a decir que lo quiero con un decimal. Teniéndolo con un decimal, miren, ahora ya no estoy, ¿ven? Solo he colocado el número 4 y le voy a dar Enter. 5, Enter. 9, Enter. 8, Enter. Ya no tiene que poner 4.0. O 4.5, 4.0, ya no. Porque usted ya le dijo a las celdas que lo quiere con un decimal. Si, por ejemplo, solamente seleccioné esta, le voy a dar en este caso con 2 decimales acá. Y entonces ahora voy a trabajar acá. Uy, perdón. Acá está. Y entonces los demás los trabajé. Y entonces usted vino y dijo, ¿cómo hago para colocar nuevamente el decimal? Porque usted no se recuerda que existe el grupo de números y que ahí existe un comando para poder agregar lo que son decimales. Lo acabamos de ver en este momento, miren. Automáticamente. Si usted me va a buscar una acción y esa acción ya la tiene en esa celda, no vaya a ir nuevamente a seleccionar y a buscar esa acción. Porque usted ya sabe que existe copiar formato. Si a usted se le olvida o si, por ejemplo, le dan el cuadro y entonces usted no sabe cómo colocar los decimales, entonces vaya a copiar formato, selecciona la celda donde lo tiene y automáticamente para todo. Mira. ¿Sí queda claro esto que les acabo de explicar? Estoy poniendo en práctica lo que acabamos de ver. Sí. Muy bien. Entonces acá ya usted ya sabe que yo puedo aumentar, disminuir, tengo en este caso lo que son valores enteros y decimales, pero ahora les pregunto, ¿para qué nos sirven los decimales? Vamos a hablar de las matemáticas. ¿Cómo aproximo los decimales? ¿Alguien sabe cómo se aproximan para decimales? La regla indica que a partir del punto 5 se puede aproximar a la siguiente unidad. Excelente, así es. Y igualmente Excel tiene esa acción. Después de 2.5, cuando yo estoy trabajando, en este caso, con valores, automáticamente me va a realizar esa acción. Y cuando ya estemos viendo funciones, van a ver qué tan práctico es realizar esa acción. Pero quiero hacerles otra pregunta. ¿Le puedo poner decimales cuando yo tengo valores que corresponden a las edades de personas? No, porque se toma en cuenta como una variable, ¿cómo explicarle? Creo que sería discreta, si no me equivoco. Exacto, no se puede. No puedo colocar, recuérdense que nosotros somos valores numéricos. No trabajamos en este caso que vamos a colocar un decimal. Tengan mucho cuidado con eso. Sé que usted ahorita puede decir, ¿por qué me está diciendo eso? Si tal vez ya lo sé. ¿Alguna vez han sucedido que las personas al colocar en este caso las edades les colocan decimal? Y eso es ya cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, si nosotros vamos a colocar valores de notas. No voy a trabajar con valor entero porque tal vez el 6.8 le ayuda a la persona para poder pasar en este caso con 7, ¿verdad? Si ya lo veo en este caso como un valor entero. Entonces tengamos mucho cuidado con esa acción. Ahora bien, vuelvo a preguntar, ¿qué creen que tengo acá? Ese 0.3, 0.4 y 0.5, ¿qué me representa? Los porcentajes con valor decimal, no con el valor entero. Exacto, así están. De repente me dicen, mire, pero ¿por qué me sale en este caso 0.8 si yo quiero que me salga el 80%? Mi celda no me va a reconocer automáticamente lo que es un porcentaje, sino que seleccionando en este caso la celda, siempre en el grupo de números vean que yo tengo acá el comando de porcentaje. Y al realizar en este caso esta acción, vean que ahora si yo tengo un 30%. Pero cuando usted vea un 0.5, 0.6 y así sucesivamente, no se asuste. Ahí sí está un porcentaje. La acción es que yo tengo que irme para el grupo de números para poder representar en este caso lo que sería un valor con porcentaje. Igualmente, miren, yo puedo ir seleccionando todas las celdas y realizar en este caso la acción. O copiar en este caso el formato para que me realice igual la acción ya de lo que es un porcentaje. Cuando estemos viendo en este caso funciones y yo quiera representar en este caso un valor constante que me dan y multiplicarlo, por ejemplo, por un porcentaje, es lo mismo que yo coloque 0.3 a que yo diga, en este caso siempre igual, coloque, sería 30. Igual 30 por chip 5 para colocar el porcentaje. Es lo mismo. Me representa en este caso siempre un mismo resultado. Entonces, igual, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque me dicen, no, pero es que mire, yo lo estoy trabajando así. ¿Y por qué usted lo hizo así? Es lo mismo. Solo que a uno, yo lo que hice, pues dar. En este caso, control 5 para que me aparezca en este caso lo que sería el porcentaje. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas acciones en las cuales representan lo mismo, solo que lo puedo colocar en este caso con decimales o puedo colocarlo con el comando en este caso que sería porcentaje. Muy bien, miren, vamos a realizar la forma de personalizar lo que son las fechas. Mis fechas, yo puedo pedirle a Excel que me indique en este caso de la fecha que se encuentra acá solamente el día. Hay una función que realiza esta acción, pero ahora miren, yo la voy a trabajar con el indicador de diálogo de números. Para eso miren, yo tengo 2 de 2 del 2022. ¿Qué hago acá si yo quiero, en este caso, que me aparezca solamente el día de la semana que representa esta fecha que tengo acá? Me voy a ir para el indicador de diálogo, me voy a ir a personalizar. En este caso, miren, yo me voy a posicionar acá en tipo. ¿Por qué? Porque ustedes ya esto ya lo tuvieron que haber visto en el video. Y el maestro explicaba que si en este caso yo quiero colocar en este caso lo que son los días o el día, acá igual puede ser que se encuentre lo que son 4 veces D, que es el que me representa o que me da en este caso la celda lo que es el día. Pero si usted no lo tiene, se viene en este caso la opción de tipo, miren, 1, 2, 3, 4. Vean que ya me muestra qué día representa. Le voy a dar a aceptar y ahí está. Tengo el día, en este caso, miércoles. Me voy a posicionar acá, miren, y ahora quiero, en este caso, lo que sería el mes que representa el número 10. Me posiciono acá y ahora nuevamente, miren, personalizar y M 4 veces. Aceptar y ahí está. Si, por ejemplo, usted viene y usted dice, bueno, yo quiero abreviado el día, no quiero que me aparezca miércoles, sino que lo quiero abreviado, entonces nos vamos a venir para acá y voy a eliminar acá lo que sería, perdón, acá es con número. Ya les voy a explicar acá, serían 3 veces. Y ahora, miren, ahí está, abreviado. Igualmente, para octubre puedo hacer esa misma acción. Vean mi barra de fórmula, siempre me está representando la fecha corta que yo tengo ahí. Pero acá mis celdas las estoy personalizando para poderlo hacer de esta manera. Ahora que ya vieron esa acción, ya vieron que si yo tengo 4 veces la letra que representa la acción que estoy haciendo, me da completo lo que sería el texto. Si yo lo coloco 3 veces, me abrevia lo que sería el texto. Y si lo coloco 2 veces, me hace la representación numérica de lo que es, ya sea en este caso el día de la semana y el mes. Ahora bien, ¿cómo represento entonces el año? No se preocupe, Marcela. No se preocupe, espero que siga mejor. Sin falta me conecto el día lunes. Gracias. No se preocupe, feliz noche. Muchas bendiciones y que todo siga mejor. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo representamos acá? Muchas gracias. Ajá. ¿Cómo representamos acá? Hola. Letra A, 3 veces, 4 veces. ¿El año? El año. Ajá. 4 veces A. Acá. Voy a hacerlo así como me están indicando. 4 veces A. No. Sería 4 veces la Y. Exacto. Fíjense acá, ¿se recuerdan cuando yo me vine para acá? Cuando yo me vine para acá, estaba acá esto, miren. Acá está, día, mes y año. Y acá la acción para representar el año es 4 veces Y. ¿Qué creen que me va a salir? ¿Texto o valor numérico? Texto. Valor numérico. No, texto, exacto, texto no, perdón, acá está, texto no me puede salir, no puedo colocar en este caso. En una representación de fechas, nunca representamos el año con texto, siempre es con valor numérico. Por eso, aunque yo ponga 4 veces Y, me va a salir valor numérico. Tengan en cuenta esta acción. Y si yo vengo y no quiero, en este caso, los primeros 2 valores, entonces hago esto y solo represento el número 22. Pero siempre que estoy, en este caso, colocando ya sea abreviado o la palabra completa, cuando me voy a la opción de año, siempre me lo va a representar con valor numérico, porque me está representando el año. Pero cuando es mes y cuando es día, ustedes saben que existe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Saben que existe enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. Excel reconoce que hay un texto de esa información, pero para año no la hay. Entonces, por eso siempre me va a dar valor numérico. Lo único que hace es extraerme, o sea, quita el mes y el día y me coloca acá lo que sería solamente el valor numérico. ¿Queda claro eso que acabo de explicar en este momento? Sí. Sí. Muy bien. Sí, así es. Entonces, estas acciones, más adelante ustedes las van a ver mejor, porque nosotros podemos trabajar estas acciones con lo que son funciones. Pero en ese momento las estoy representando con la acción, en este caso, de personalizar del indicador de diálogo. Este es el que me ayuda a poder personalizar muchas acciones acá. Más adelante vamos a ir viendo más. Además de eso, miren, teniendo mi libro abierto, me va guardando las acciones que yo he trabajado acá. Entonces, igual se van agregando, ¿verdad? Más opciones de las cuales yo tengo acá o que aparecen en este caso por defecto. Entonces, ¿ha quedado claro entonces cómo poder ir trabajando cada una de esas acciones? Recuérdese, practíquenlo, no solamente se quede con lo que acaba de ver, sino que practíquenlo para que pueda realizarlo de las diferentes formas. Lo que no sabía, este día lo ha aprendido y ya ha visto de las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar y que igual, ¿verdad?, nos ayuda. Vea, por favor, siempre su barra de fórmula va a representar acá, aunque yo tenga acá, por ejemplo, miren, una fecha larga, mi barra de fórmula me está indicando que la opción, o en este caso la acción que yo tenía antes de eso, era mi fecha corta. Y siempre la va a representar acá en lo que es la barra de fórmula. Hoy sí vamos a estar viendo bastante cómo es importante estar visualizando la barra de fórmula. Cuando usted tiene información acá que ya ha hecho cambio, no tiene que estar viendo acá, porque acá es como el resultado. Su barra de fórmula le va a estar indicando qué acciones usted está trabajando ahí. Entonces, vuelvo a consultar si tienen alguna duda. Si no la tienen, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Vean que el tiempo pasa bastante rápido y ya en este caso pues falta un minuto para lo que son las 9 de la noche. ¿Ha quedado todo claro? Sí, sí, todo claro. Gracias, Fernando. Qué bueno. Qué bueno que ese día pues aprendió algo. Todo claro, todo claro. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche, realicen las evaluaciones. Tienen en este caso pues hasta el día de mañana para poderlos hacer. Y nos vemos, primero Dios, el día lunes. Gracias. Gracias, ingeniero. Cuídense, okay, feliz noche. Gracias, igual. Feliz noche.